¡Abre! En el día de las glorias del ejército, las fuerzas de presentación de la Armada de Chile inician su desfile a los acordes de la marcha 30 años, compuesta en base a una tradicional canción alemana creada en 1827, que narra la historia de un viejo capote militar que durante 30 años ha protegido a su dueño del frío y la nieve y que espera cubrirlo una vez más cuando llegue el instante del reposo final. Sostén permanente del desempeño cotidiano,
argumentando constantemente el interés personal por perfeccionarse y por rendir al más alto nivel que vaya permitiendo esa permanentemente actualizada capacitación profesional. La toma de conciencia de esta realidad reafirma en cada marino su orgullo por pertenecer a la Armada de Chile, reforzando de paso su compromiso íntimo de contribuir hasta el límite de sus capacidades a la reafirmación de su reconocido prestigio como uno de los pilares de la estructura defensiva del país y de la plena vigencia del orden constitucional de la República. Esta unida amalgama institucional se torna esplendorosa cuando recibe la luz de la televisión naval chilena, a cuyo brillo el espíritu profesional se potencia con el mejor de 100 combates de gloria, de los que las fuerzas morales del país de Chile han jurado hasta el sacrificio supremo a su bandera nunca arriada. La interacción de todos estos influyentes factores, como son la vocación, formación, espíritu y capacidad profesional, junto a los estimulantes aportes de una ética y tradición magistrales, conforma una realidad del cuerpo naval que se engloba en la elocuente expresión fortaleza institucional. Por tales características, esa contribución naval a la grandeza de Chile no es una simple provisión de servicio, eficiente y eficaz, sino una participación plena que adquiere fecundidad real como agente modelador del ser nacional, ya que conlleva valores que son consustanciales a su quehacer, convirtiéndola, por lo mismo, en una vigorosa y trascendente proyección de su sólida e impertérrita fortaleza institucional.